es oficial. Colombia no le venderá carbón a Israel. Casi dos meses después de haberse anunciado por parte del presidente Gustavo Petro que el gobierno nacional prohibiría las ventas de carbón a Israel, se conoció el decreto que contiene la medida. Es así como por medio del decreto 1047 del pasado 14 de agosto, dado a conocer este fin de semana, se oficializó la determinación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El texto firmado por el jefe de esa cartera, Luis Carlos Reyes, así como por los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y Hacienda, Ricardo Bonilla, señala que se prohíben las exportaciones al Estado de Israel de las ollas térmicas, carbón. En su cuenta de X, el presidente Petro justificó la decisión anotando que, con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina. El texto se suma a otros con los que el presidente colombiano ha expresado, en diferentes escenarios, su rechazo a las acciones de Israel contra los habitantes de la Franja Gaza. Vale anotar que desde mayo Colombia rompió relaciones con Israel, lo que llevó a que en junio pasado tuviera que salir del país el embajador Gali Daaga. Perjuicios, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacoucher, indicó que el principal afectado por la medida será Colombia. En medio de una crisis fiscal que requiere aprovechar cada fuente de recursos, esta medida limitará los ingresos vitales que sostienen regiones como La Guajira y Cesar, profundamente necesitadas de inversión para su desarrollo, manifestó la dirigente gremial y exministra de Comercio. Igualmente, afirmó que esta decisión no solo agudiza la incertidumbre jurídica, sino que también erosiona la confianza de los inversionistas. Las medidas que afectan acuerdos comerciales vigentes ponen en riesgo el entorno necesario para atraer nuevas inversiones y dinamizar la economía del país. Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería, ACM, ya había advertido que este tipo de medidas debía sopesar las implicaciones económicas y sociales para el país y las regiones. Israel es un destino clave para las exportaciones de carbón térmico de Colombia. Representan impuestos, regalías y contribuciones 650 mil millones de dólares cada año, de los cuales más de 100 mil millones de dólares van directamente a las regiones de La Guajira y el Cesar, precisó el gremio de la minería. Para la ACM, también se debía tener en cuenta que Colombia e Israel suscribieron un tratado de libre comercio en el 2014, revisado por la Corte Constitucional, el cual se encuentra vigente desde el 2020.